Necesitamos que una serie de genes se mantengan activos para completar el desarrollo embrionario. Luego se tienen que apagar. Si estos mismos genes se activan de nuevo en la edad adulta, nos provocan graves consecuencias, graves enfermedades e incluso la muerte. Para entender esta aparente paradoja, conversaremos hoy con Ángela Nieto, que es profesora de investigación en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Vamos a hablar con ella. Ángela Nieto Toledano estudió bioquímica y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró en 1987. En 1988 estudió mecanismos de la muerte celular programada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Madrid. Entre 1989 y 1993 investigó con David Wilkinson en el National Institute for Medical Research en Londres, donde aisló genes relacionados con el desarrollo del sistema nervioso. Regresó al Instituto Cajal del CSIC en Madrid y desde el año 2004 Ángela Nieto es profesora de investigación en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Miguel Hernández. Dirige un laboratorio que estudia el movimiento de las células durante el desarrollo embrionario y diversas patologías en el adulto. Ha identificado genes reguladores como los de la familia Snell que determinan la formación de órganos en el embrión. También ha demostrado que en la reactivación de esos genes embrionarios en el adulto se producen enfermedades como la progresión del cáncer, la fibrosis renal o defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos. Ángela Nieto ha recibido los premios Carmen y Severo Ochoa, Fundación Francisco Cobos, Alberto Sols, L'Oréal UNESCO, el Premio Jaime I de Investigación Básica y la distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Científico en 2015. Bien, Ángela Nieto, gracias por aceptar conversar con nosotros sobre tu trabajo para la ciencia en nuestra vida. Oh, gracias a vosotros, estoy encantada. Vamos a hablar de desarrollo embrionario, vamos a hablar de enfermedades también. Y bueno, tú sabes que yo trabajo con plantas. Lo primero que me llama la atención y me resulta un poquito lejano o fascinante del desarrollo que tú estudias en animales, que en las plantas tú tienes una semilla, germina, y se establece un eje tallo-raíz, donde hay células madre en los meristemos, y se empieza a repetir una cosa muy... tallo-hoja, tallo-hoja, tallo-hoja. Pero, por ejemplo, no hay órganos sexuales, no hay gametos, y además las células están envueltas en una pared celular y no se mueven. Cuando te vas a los animales, resulta que el desarrollo embrionario termina prácticamente haciendo un organismo que tiene que madurar, pero entero, con todos los órganos, todos los tipos y tal, y además encima las células van y viajan. Sí, viajan mucho. ¿Por qué no? Porque además eso es una de las cosas que te preocupan a ti. ¿Por qué no explicas a los espectadores haciendo esta vida cómo es el desarrollo embrionario normal que tú estudias? ¿Cuáles son los focos de atención? ¿Qué es esta fascinación de cómo terminamos... en el caso de los humanos, después de 9 meses de poing, que nos echan al mundo y luego ya terminamos la faena? ¿Cómo es el desarrollo embrionario que tú estudias? Sí, bueno, la fascinación es en general del desarrollo embrionario, eso incluye las plantas, por supuesto. Y la gran pregunta es cómo de una sola célula se genera al final un individuo completo, tan complejo como puede ser el individuo de la especie humana, ¿no? Pero sí, tenías razón en esto de decir de que las células se movían mucho, y eso es un concepto que nos ha interesado a nosotros desde hace muchísimo tiempo, fíjate, más de 20 años, ¿no? Y esto es porque muchas células en el embrión nacen en un lugar muy, muy alejado de donde va a ser su destino final, de donde van a tener que cumplir su función. Y para eso se tiene que poner en marcha un mecanismo por el cual las células viajen. A veces decimos que son las células viajeras, eso es un poquito informal. Pero bueno, en términos científicos o en términos de la biología de la célula, lo que esto implica es que efectivamente estas células inicialmente inmóviles tienen que ser capaces de viajar, pero no solamente de moverse, sino también de hacerse camino.
Y a veces, bueno, tienen que migrar, como nosotros decimos, distancias tremendas, muy, muy grandes. Pero además tienen que ir degradando lo que se van encontrando en el camino para hacer su viaje más sencillo. Y esto es un programa que bueno, se implementó, de hecho apareció en la evolución y se fijó en la evolución justamente para eso, para permitir a las células llegar a su destino. Y está bueno, gobernado, está mediado por la activación de una serie de genes tremendamente importantes, algunos de los cuales tuvimos la suerte de identificar hace, como digo, muchos años. Claro, claro, pero fíjate que todas las células en el organismo tienen los mismos genes. Así es. Y sin embargo tiene que haber algún programa maestro que de alguna forma le dice a unos genes cuándo tienen que estar encendidos y cuándo tienen que estar apagados, ¿no? Y supongo que eso es lo que hace que unas células y otras se diferencien. O sea, ¿qué relación hay entre esa expresión de los genes y luego lo que pasa a cada célula distinta? Efectivamente, bueno, el programa general de dar forma al embrión es lo que conocemos con el nombre de morfogénesis, la génesis de la forma. Y en ese sentido se produce activación, en concreto de estos genes, en lugares determinados del embrión, donde nacen estas células viajeras. Esto tiene muchísimo interés porque, obviamente, si para que las células realicen su función tienen que viajar, si estos genes necesarios para este viaje no se activan o están defectuosos, el embrión no puede crecer, no puede progresar. ¿Por qué? Bueno, porque no estarán disponibles las células para formar esos órganos. Por lo tanto, es un programa fundamental dentro del desarrollo embrionario. Y lo que tiene muchísimo interés es que también es bastante fácil de entender. Cuando las células llegan a su destino, este programa se apaga. Y en general permanece apagado en la vida del adulto. Lo que ocurre es que, bueno, la naturaleza utiliza los mecanismos que tiene disponibles y en el caso de algunas patologías, estos genes, este programa embrionario, se vuelve a activar, se reactiva en condiciones patológicas y tiene, en este caso, efectos devastadores. Vale, y me decías que hace ya bastantes años te encontraste o descubriste unos genes concretos. Sí. Que tienen que ver con ese control del movimiento, que tiene además un nombre muy divertido que ahora te voy a decir que expliques por qué estos genes traducidos al español se llaman caracol, ¿no? Los genes caracol. Sí, sí, se llaman gen snail en inglés, snail. Que obviamente traducido es caracol. ¿Eso es porque es un acrónimo o tiene algún...? No es un acrónimo, de hecho esto viene porque se identificaron por primera vez en Drosófila, en la mosca, fantástico modelo de desarrollo embrionario. Y en general, en la mosca, los genes se llaman por la forma o el aspecto que tienen los embriones o los individuos mutantes para ese gen. Y cuando snail falta o está defectuoso en la mosca, los embriones tienen forma de caracol. Ah, qué bonito. Bueno, parecido a un caracol. Entonces, por eso se llaman así. Entonces, bueno, cuando nosotros encontramos estos genes en vertebrados, les conservamos el nombre, naturalmente. Y de hecho son los primeros que se encontraron implicados en este programa de viaje que en términos un poquito más formales se llama transición epitelio a mesénquima. ¿Por qué? Porque las células epiteliales son estas células prácticamente inmóviles que están muy juntas, muy pegadas unas a otras y que se transforman en lo que llamamos células, bueno, que son células mesenquimáticas, una de cuya característica es que, bueno, pues son células móviles y en muchas ocasiones viajan incluso de forma individual o en grupos muy pequeños. Entonces, la transformación epitelio-mesénquima es la transformación de las células de tal manera que adquieren esa capacidad de movimiento. Que, por cierto, yo no sé si tú lo sabes o no, yo que no he oído nunca hablar de células, de genes snail en plantas o con homología, no creo que tenga nada que ver con que las células se puedan mover o no, porque también hay en plantas, pues hay homeobox y hay policom, que sí, son todos genes que regulan el desarrollo en animales y en moscas. Así es, estos genes que mencionas, que están tremendamente conservados, están en plantas, están en animales, por ejemplo los genes homeobox, son los genes que forman parte de lo que se llama el toolkit o la caja de herramientas, ¿no? Que son estos genes fundamentales para la morfogénesis. Pero estos tipos de movimientos celulares igual no existen de la misma manera en plantas. Lo que sí te puedo decir es que estos genes en plantas no existen. Ah. Hemos encontrado que aparecieron en el ancestro de los metazoos, es decir, el ancestro de los animales. Entonces, todos los grupos de animales que conocemos tienen estos genes y en todos los grupos de animales están implicados en fenómenos semejantes. Sí, pero fíjate que mis genes favoritos, que son los genes MADS-BOX, están en las plantas, pues controlan procesos importantísimos en plantas, pero están en humanos, están en levaduras, por supuesto, o sea que como tú decías,
son como elementos de una caja de herramientas. En este caso, por la razón que sea, las plantas decidieron prescindir de estos genes. Es curioso. Bueno, esto es una cuestión, bueno, la evolución es fascinante siempre, a nosotros nos interesa muchísimo, ¿no? Y en este caso lo que seguramente pasó, lo que creemos que pasa, por como hemos hecho estudios filogenéticos, es que las plantas nunca tuvieron estos genes. Es decir, probablemente no surgió la necesidad para la cual luego, por las mutaciones que, como se sabe, surgen al azar y luego la evolución fija, este proceso, como lo conocemos en animales, realmente no existe en plantas. Por lo cual sabemos que estos genes aparecieron en el ancestro de los animales, pero una vez que ese ancestro se había separado ya del linaje de las plantas. El primer, encuentro de con procesos importantes en los sistemas que tú estudias de los genes SNAIL tiene que ver con la aparición del sistema nervioso per se, ¿no? Bueno, es interesante, sí, de hecho estamos en el Instituto de Neurociencias. Efectivamente, la primera vez que yo me topé con estos genes, que fue, la verdad, fantástico. Esto, de hecho, en fin, llevamos, como decía, más de 20 años trabajando en esto. Esto ocurrió justamente cuando yo estaba a punto de volverme de Inglaterra, del cual estoy tremendamente contenta de haberlo hecho en aquel momento y lo sigo estando. Bueno, encontramos aquellos genes trabajando en una estructura muy interesante que se llama la cresta neural. Y la cresta neural es un conjunto de células que aparece justo encima, en la parte dorsal, encima del tubo neural, que tienen esta gran capacidad. Son células que se van a desprender del tubo neural, van a migrar a distintos territorios del embrión para formar también distintos órganos. Por ejemplo, prácticamente todo el sistema nervioso periférico y prácticamente todas las células pigmentadas del cuerpo proceden de la cresta neural, que se llama así simplemente porque forma una especie de cresta encima del tubo neural. Pero claro, las células migratorias del embrión, estas células viajeras, no solo son necesarias en la cresta neural, sino también en otros procesos. Por ejemplo, el desprendimiento de células de lo que llamamos línea primitiva, que va a formar luego los derivados mesodérmicos. Entonces, estos genes SNAIL no son específicos de la cresta neural, son más bien específicos de lo que comentábamos, del programa de movimiento. Me refiero a específicos en términos de lo que decías antes, de activación. Todas las células tienen todos los genes, pero hay programas genéticos que determinan qué genes se expresan, en qué células, en qué momento. Claro. ¿Y eso lo encuentras cuando estás en Inglaterra trabajando con qué sistema experimental? Bueno, en Inglaterra esto es también bastante interesante porque es cierto que en muchos casos los científicos trabajan en un sistema experimental. Por algún motivo yo tuve la suerte de estar en Inglaterra trabajando ya en una división y en un laboratorio que se miraban varios modelos experimentales y es una cosa que he mantenido y que me gusta muchísimo. O sea, con David Wilkinson, que tiene un libro maravilloso de programas de desarrollo comparativo, ¿verdad? David era y es un tipo extraordinario, ¿no? Y bueno, yo lo pasé en Londres fantásticamente y esta es una de las cosas que quiero decir. Los científicos lo pasamos muy bien, es decir, este trabajo es tremendamente interesante y yo se lo digo también a los jóvenes, a los estudiantes, en fin, podemos hablar de eso luego si quieres. Ahora pero te no cuento digas lo de los que modelos. Podrías pagar por hacerlo, porque eso no, eso a lo no mejor lo voy te a decir la palabra. Nunca, porque justamente el hecho de que nosotros tengamos esta pasión y este entusiasmo por nuestro trabajo le hace pensar a mucha gente que en realidad eso es lo que no nos preocupa nada más, pero los científicos somos personas como los demás y naturalmente hacemos un trabajo muy serio, muy riguroso, a veces muy pesado y desde luego siempre de muchas horas y bueno, estamos bien considerados por la sociedad, pero quiero decir que no vamos a pagar por trabajar, debemos tener un salario digno como todos los demás trabajadores, ¿no? Pero en fin, esto es lo normal. Vamos al sistema experimental. Vamos al sistema experimental. En Inglaterra me decías, allí trabajaba fundamentalmente en pollo y en ratón. Pero justamente hemos conseguido, con un poquito de esfuerzo, poder aquí en el Instituto de Neurociencias trabajar en más sistemas todavía. Seguimos trabajando en pollo y en ratón, pero también trabajamos en peces, trabajamos en pecebra, trabajamos muchísimo con líneas celulares en cultivo y también tenemos la suerte de poder analizar muestras de pacientes. ¿Y por qué tantos sistemas experimentales? ¿Eso no te dispersa? Sí. O sea, ¿por qué estás mirando en tantos sitios distintos? Yo, como estoy siempre con mi plantita, me sorprende esa... Mira, yo te podía contestar a esta pregunta en un minuto o en una hora. Vamos a intentar hacerlo como en dos, ¿vale? Eso. El primer motivo es el siguiente. Es decir, las preguntas que nosotros nos hacemos son preguntas generales. Es decir, este proceso morfogenético, este mecanismo de movimiento celular de tal manera que permite una gran flexibilidad al embrión para formar distintas estructuras. Entonces nos interesa ver si podemos llegar
a lo que llamamos, bueno, en inglés llamamos commonality, es decir, cosas en común, conceptos generales, y por lo tanto estudiamos el proceso en todos estos sistemas para intentar llegar a una conclusión general de la que luego podemos sacar peculiaridades de cada una de las especies. Pero hay otra razón más. Evidentemente, los científicos que trabajamos en biomedicina trabajamos con modelos animales, y esto es una cuestión realmente importante. Por supuesto, los científicos estamos tremendamente interesados, sobre todo los que trabajamos en biomedicina, que somos muchísimos biólogos, en tener unas normativas muy estrictas de cómo mantener el bienestar animal en todos los casos. Y además, en el caso de utilizar modelos animales, utilizar el modelo, a lo mejor más simple, que nos permite contestar a las preguntas. De esa manera, lo que nosotros solemos hacer es, en muchos casos, empezamos haciendo experimentos en células. Las células son muy útiles, nos permiten describir procesos bioquímicos, procesos de señalización celular. En muchos casos podemos tener una población homogénea, que a veces, cuando hace falta mucho material, esto es muy importante. Pero cuando tenemos unas conclusiones de las células, tenemos que saber si podemos extrapolarlas a lo que ocurre realmente in vivo, es decir, en el individuo. Entonces, utilizamos, como digo, distintos modelos animales, y al final, digamos, las últimas pruebas las realizamos en ratón, porque es lo que podemos hacer más próximo a humanos. Finalmente, analizamos muestras de pacientes, y en ese sentido ahí ya estamos seguros de que podemos... las conclusiones que nosotros hemos sacado pueden ser aplicables. Esto es realmente muy importante, ¿eh? Porque, como digo, los científicos estamos muy, muy preocupados por el bienestar animal. Esto es fundamental. Estamos muy contentos de que haya unas reglas tan estrictas que nos hacen mantener a los animales en las mejores condiciones. Y por otra parte, independientemente ya de esto, al ser científicos, los experimentos tienen que ser rigurosos y tienen que ser reproducibles. Y por lo tanto, somos nosotros los que estamos más interesados en que los animales estén en las mejores condiciones. Tengo curiosidad simplemente por saber, ¿están los snails en Elegans, en el sistema de Elegans? Sí, sí que están, sí que están, sí. Perfecto, es otro sistema que... Bien. Sí, un sistema tremendamente interesante, y tenemos unos grupos de investigación muy buenos aquí en la Comunidad Valenciana, o sea que funciona muy bien. Tengo que decir, eso sí, porque claro, ya, están los genes snail, pero no tienen tantas funciones, y hay alguno que se ha perdido. Vale. Ahí perdido, ¿eh? Porque ahí sí que sabemos que tenía que estar, y hay alguno que ha perdido la función. Sencillamente porque no es necesario algunos de los procesos que tienen lugar en vertebrados. Antes, conforme ibas comentándonos cosas, he visto en un momento un flash como que decías de la importancia de que estos genes se mantengan encendidos durante un periodo y que se apaguen. Bueno, ¿sabes cuál es el mecanismo concreto por el cual los genes snail están on o están off? ¿Están encendidos o están apagados? Es decir, ¿eso lo conocemos? Pues mira, sabemos mucho más de cómo se encienden que de cómo se apagan. Y las dos cosas son tremendamente importantes. Es decir, el encendido es absolutamente fundamental, porque si no, como decía, hay órganos que no se van a formar en el embrión y por lo tanto es incompatible con la vida. Y el apagado también es tremendamente importante, porque claro, cuando las células, como decía antes, cuando llegan a su destino, obviamente tienen que pararse y tienen que diferenciarse en los distintos órganos a los que corresponda, dependiendo del lugar del cuerpo. Por lo tanto, tan importante como es el encendido es el apagado, y de ahí sabemos menos. Ahí le estamos poniendo ahora bastante más esfuerzo, no solamente por el desarrollo embrionario, sino justamente por algunas de las patologías a las que me refería antes, y si quieres podemos hablar un poco de eso. Claro, por eso, porque el creo que comentabas que se apague y que no se vuelva a encender, porque si vuelve a encender, problemas. Eso es lo que quiero que nos cuentes. Digamos, el problema normal fisiológico es la activación durante el desarrollo embrionario, y luego, dependiendo de qué tipo de estructuras, pues se van apagando en el momento que corresponda. Pero en términos generales, no 100%, pero en términos generales, este programa está apagado en el adulto joven, que digamos es el individuo más sano en principio, ¿no? Pero ocurre que en algunas situaciones patológicas estos genes se vuelven a activar, lo que llamamos la reactivación de este programa embrionario. Y puedo poner un par de ejemplos, pero bueno, el más importante, digamos por la repercusión que tiene, es el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ahora sabemos? Sabemos, bueno, esto es una cosa que no que sepamos nosotros ahora, se sabe que el cáncer, bueno, es una enfermedad tremendamente compleja, y no es una enfermedad, son cientos de enfermedades. Pero también tiene cosas en común, y lo que tienen en común es que hay unas células que se transforman, que es lo que llamamos se transforman, entonces pierden la regulación estricta que hay en los mecanismos de
que llamamos homeostasis del organismo, es decir, funcionamiento normal, y entonces las células empiezan a dividirse de forma descontrolada. Pero además de eso, que el impacto sería el crecimiento del tumor, además hay un proceso que se llama malignización tumoral, que implica que estos tumores van a ser ahora capaces de formar metástasis. ¿Y qué son las metástasis? Las metástasis son tumores secundarios que aparecen en distintos lugares del cuerpo. Que y esto suelen ser los que nos matan. Claro, eso es la diseminación del cáncer. Y de hecho, bueno, hay una frase muy conocida que dijo Joan Massagué hace tiempo y que es absolutamente cierta, y es que el más del 90% de las muertes asociadas al cáncer es debido a la metástasis. Por lo tanto, ¿qué tenemos que? Bueno, tenemos que prestarle muchísima atención al mecanismo que forma la metástasis. Y lo que ahora sabemos desde un punto de vista de biología celular básico es que si es cierto que desde el tumor, el primer cáncer, el primer tumor, llamamos tumor primario, se produce este desprendimiento de células por la reactivación de este programa, de nuevo estas células se diseminan por todo el cuerpo, pero cuando tienen que formar un tumor secundario en un órgano distante, lejos de donde apareció el tumor primario, tienen que apagarse otra vez y hacer, bueno, pues un poco igual que hacían en el embrión, ahora diferenciar en este caso en lugar de en un órgano en un tumor secundario. Y esto, esta reversibilidad, esta plasticidad celular, es muy importante en términos mecanísticos y tiene muchas implicaciones en términos de diseñar mejor las estrategias terapéuticas. Espera, si te entiendo bien, porque claro, yo decía, tap, como nos lo contabas, digo, pues sí, conocemos cómo noquear, cómo apagar SNAIL en un momento concreto, uno podría pensar en las terapias, pero sería al revés. Bueno, o sea, lo que tienes que aprender es a que una vez que si SNAIL ha permitido que células cancerosas se muevan, lo que hay que conseguir es que en ese lugar de arribada SNAIL siga activo para que impida la formación de un órgano. ¿Es eso? Bueno, esto que dices, sí. No, estoy. No, es que es muy bueno lo que acabas de decir. Mira, al principio, cuando nosotros encontramos la reactivación en el tumor primario y por tanto el desprendimiento de estas células, no solo nosotros, obviamente, en fin, el campo en general, pensamos que lo que había que hacer era precisamente evitar que SNAIL se reactivase. Ah. Y es cierto, es decir, si se consigue que no se desprendan células del tumor primario, entonces efectivamente no habrá posibilidad de formar metástasis. Sin embargo, lo que ahora sabemos es que este proceso ocurre muy pronto en el cáncer, mucho antes de lo que pensábamos. Es decir, que prácticamente en todos los pacientes oncológicos hay células que ya se han desprendido. Entonces, para esas células desprendidas, si ya están diseminadas, sueltas por otros órganos, lo peor que les puede pasar es que inhibamos este programa porque, lo que acabas de decir, formarían la metástasis. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, claro, siempre intentar que salgan muchas células del tumor primario, pero tenemos que tener esto en cuenta. Por lo tanto, a lo que ahora tenemos que dedicar muchísimo la atención no es ya tanto al tumor primario, sino justo a lo que se llama el nicho metastásico. El nicho metastásico es el lugar que va a anidar, nicho de nido, que va a hacer que las células que se han diseminado aniden y formen otro tumor. Entonces, una de dos, o tenemos que conseguir métodos que eliminen estas células, o bien que no sean capaces de formar ese tumor secundario, efectivamente. ¿Trabajas con oncólogos y qué piensan los oncólogos de esta vía? Pues mira, esta pregunta es curiosa. A lo largo de estos 20 años, si me lo hubieras hecho a distintos momentos, te hubiera tenido que contestar algo completamente distinto. Esto es naturalmente un proceso embrionario que además es transitorio, es plástico, es muy dinámico. Y nosotros tenemos la suerte de que podemos filmar los embriones, tenemos además, en el caso del pecebra, los embriones son transparentes y podemos ver las células en el embrión vivo, células que nosotros hacemos fluorescentes. Y entonces las podemos seguir, pero obviamente, en el caso de pacientes, estas cosas, en fin, no al lugar, ¿no? Entonces, en el caso de los oncólogos y los anatomopatólogos, ellos lo que tienen son, obviamente, imágenes más o menos fijas. Y durante mucho tiempo los oncólogos pensaron que esto era bueno, pues una idea que interesante, pero no tenían grandes evidencias de que pudiera estar siendo significativo en términos de lo que ocurría en pacientes. Bueno, tengo que decir que a lo largo de los años, no ha costado mucho esfuerzo, mucho tiempo de muchos laboratorios, pero ahora hay muchísimas evidencias que muestran, no que indican, sino que muestran que este proceso ocurre también en la diseminación del cáncer en humanos.
Entonces, bueno, pues, ¿qué piensan los oncólogos? Están convencidos de que es muy importante y ahora constituye uno de los campos de investigación más activos en oncología. Quiero recordar también que, porque esto de este Snail es un, digamos, un diablo o un ángel, yo no lo sé. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? pero también, si se reactivan en edad adulta, pueden ocasionar problemas en la función renal o en otras funciones importantes. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, porque, bueno, puede parecer bastante distinto, pero en realidad no lo es. En realidad no lo es. Efectivamente, en patologías como, por ejemplo, la fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? La fibrosis es una enfermedad degenerativa de órganos internos. Mencionabas el riñón porque nosotros hemos trabajado en riñón, pero ocurre no solo en riñón, sino también en pulmón, en hígado, en corazón. Y lo que pasa aquí es un poco el mismo concepto que yo mencionaba antes. Es una reactivación del programa embrionario cuando no toca, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, se reactivan estos genes e inducen un fenotipo, unas características indiferenciadas en esas células, con lo cual dejan de realizar su función. Las células diferenciadas son muy especializadas en cada órgano y la homeostasis a la que me refería antes significa que todo funcione bien y que estén funcionando para lo que deben. Si se reactiva un programa embrionario en estas células, entonces lo que ocurre es que dejan de funcionar. Y esto es lo que pasa en la fibrosis. Hemos detectado que se reactiva este mismo programa embrionario y que, bueno, puede incluso desencadenar al final el fallo renal y con eso la muerte. Entonces, sí, es importante también en ese sentido. Claro, yo cuando digo que voy a hablar con un científico siempre hay quien me pide que plantee preguntas. En este caso, que también es una enfermedad importante, la fibrosis renal, ¿crees que estamos en condiciones de pensar el planteamiento de alguna terapia basada en controlar la función de Snail o de eso te parece muy lejano? Me han dicho que te lo preguntes. Bueno, no me parece mal que me lo preguntes, es más, yo creo que sí. Es decir, nosotros muy recientemente en modelos animales de ratón, y ahí es a donde iba antes con respecto a la utilización de distintos modelos, en modelos de ratón hicimos los últimos experimentos de este trabajo de fibrosis renal en el que demostramos que si podíamos inhibir Snail, en este caso sí porque no hay esa reversión que estábamos viendo en el desarrollo embrionario en el cáncer, que las células primero se desprendían, viajaban y luego tenían que revertir al fenotipo anterior, tenían que parar. Aquí no es el caso. En el caso de la fibrosis, la enfermedad degenerativa siempre es progresiva. Entonces, lo que hemos mostrado es que si nosotros, incluso en animales cuyos riñones ya son fibróticos, ahora inhibimos Snail, la enfermedad puede atenuarse significativamente. Con lo cual, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Ahora ya, claro, no depende de los científicos un poco, sino que es un proceso muy largo. Pero sí, sí, sin ninguna duda, estamos convencidos. ¿Qué piensas de, y se nos está yendo el tiempo, pero casi casi es la última cosa que te voy a pedir que comentes, que no tiene que ver con tu trabajo directo, pero a mí siempre me ha fascinado desde pequeñito ver las lagartijas que son capaces, han terminado su programa, son adultas, sí, y son capaces de reiniciar un programa y regenerar órganos. Sí. Y ahora se está hablando de genes recién descubiertos en combinación entre genéticos y paleontólogos, donde parece que esa capacidad de regenerar órganos incluso la sería común a todos los tetrápodos y luego la hemos perdido, o los derivados de tal, y sin embargo las lagartijas las mantiene. O sea, ¿qué genes son esos que hemos perdido? Y que, porque claro, sería maravilloso, ¿eh? O sea, decir, no sé si hemos perdido o lo que pasa es que hemos adquirido algunos mecanismos de inhibición de esa regeneración. Eso es bastante, es más probable. Y de hecho esto pasa porque, bueno, como todo, como para cualquier cosa de la vida, siempre hay un compromiso. Entonces, a medida que se avanza en la evolución y que se refinan más las cosas, y concretamente, bueno, podemos pensar, por ejemplo, en el desarrollo y la gran evolución del cerebro en los invertebrados, ¿no? Cuanto más especialización hay, menos plasticidad hay. De tal manera que lo más probable, y es lo que se piensa, es que no es que hayamos perdido los genes de la regeneración, sino que hayamos adquirido, y esto lo saben muchos de los neurocientíficos, mecanismos de inhibición de esa regeneración. Precisamente, probablemente,
para estar seguros de que se puede mantener el fenotipo diferenciado. Esto es un tema evolutivo tremendamente interesante, que a mí me gusta mucho. En el laboratorio tenemos una parte de evolución que intelectualmente es muy atractiva y nos divierte, procesos largos, pero bueno, ahí estamos. Y de hecho eso también nos preocupa y estamos también un poco en eso, porque además uno de los genes con los que trabajamos parece que está también implicado en regeneración. Pues me parece fascinante porque los procesos evolutivos están muy bien y también está muy bien llegar a comprender, incluso llegar a pensar en la posibilidad en algún día de dirigirlos. O sea que en el caso de... es que es fascinante, o sea, se me ocurren tantas cosas que uno podría hacer para ayudar a personas si pudiera controlar estos mecanismos. Así es. Ángela, se nos ha ido el tiempo. No me digas, sí. Ya pasó media hora. Sí, yo seguiría. Estoy completamente seguro que los telespectadores de La Ciencia de Nuestra Vida habrán disfrutado y seguro que van a seguir tu trabajo de ahora en adelante con mucha intensidad. Fantástico. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti.